del Señor, capítulo 1 de Hechos, a partir del verso 6. Vamos a leer unos cuantos versos ahí. Gloria al Señor. Amén. Capítulo 1, qué bueno es escuchar hojitas que se mueven. Gloria al Señor. Es raro en estos tiempos. Hechos, capítulo 1, verso 6 en adelante. Mire cómo dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, estos son los discípulos que están con Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, todos digan pero. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Toma su lugar en el nombre del Señor. Hace un par de sábados estábamos en Victoriaville y expuse un pequeño tema ese día bajo el título En Cristo. Me gustaría hacer una segunda parte ahora acá sobre eso mismo, recordando también que hace dos semanas hemos empezado los estudios el jueves a las 7 de la noche en este lugar, estudios bíblicos sobre los tiempos del fin. Y pues es interesante, es importante que nosotros conozcamos esto. Y obviamente lo queremos hacer con el interés de que seamos instruidos. Hace un poco tiempo, bueno, hoy en Victoriaville estuvimos hablando sobre primera de Tesalonicenses 4 y el apóstol Pablo escribe y le dice: quiero hermanos que no ignoréis, en otras palabras, que no pasen desapercibidos, que estén al corriente, y es necesario saber lo que está sucediendo. Yo no pretendo esta noche entrar en detalles, pero sí quiero hablar algo a propósito de esto, y la palabra del Señor que hemos leído en esta noche nos muestra que el Señor Jesús fue alzado al cielo. Por eso creemos la ascensión de Jesús al cielo. La palabra nos muestra que Él subió al cielo. Entonces, Él no solamente resucitó, se apareció a los discípulos durante 40 días y luego fue alzado al cielo. Y de la misma manera que fue alzado, vendrá. Hago un paréntesis acá. Hablamos de, hay personas que hablan que María fue asunta o subida o alzada al cielo. Quiero decirle que la palabra de Dios no nos dice una cosa tal. No lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, María fue una gran mujer para que Dios la haya escogido para ser el vientre de quien naciese Jesús. No era cualquier persona virtuosa, nadie como ella, pero María murió y fue sepultada. Y María espera la resurrección de los muertos. Porque si María hubiese sido inmaculada, sin mancha ni pecado, entonces Cristo no hubiera necesitado venir. Ella hubiera podido morir por la humanidad, porque eso era lo que se necesitaba, ¿cierto? Entonces, cerramos el paréntesis. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, la palabra del Señor nos muestra que Él está con sus discípulos hablando con ellos, y curiosamente ellos preguntan acá: ¿es el tiempo que vas a restaurarle el reino a Israel? Todavía ellos en los tres años y medio que estuvieron con Jesús no lograron entender que Jesús no venía en ese tiempo a restablecer un reino jurídico, un reino político o un reino terrenal. No era esa la venida entonces. Y curiosamente estamos en esos tiempos también hablando de elecciones, y ya en dos días hay que ir a votar, y animamos a todos los ciudadanos canadienses a que vayan a votar. Es necesario, es importante. Usted tiene que conocer los valores que están representando estos partidos, y eso lo va a guiar a usted por quién votar, porque necesitamos saber que haya gente
allá arriba dirigiéndonos como se debe. Debemos de orar por nuestros gobernantes, dice la palabra del Señor. Amén. Y si Cristo tarda en venir, como nos dice la Escritura, de la misma manera que se fue, va a regresar. Si Cristo tarda en venir, entonces yo animo grandemente a los jóvenes, a los muchachos que estudien y un día tengamos jóvenes cristianos, verdaderos discípulos de Cristo, que nos están dirigiendo en la plataforma política. Usted dirá, pero todos son mentirosos y robadores y aquí y allá. Por eso necesitamos gente honesta que suba allí y que vote leyes según la palabra del Señor. Alguien me va a decir, política y religión no tiene nada que ver. Entonces vaya y pregúntele a Daniel qué estaba haciendo con el rey. Vaya y pregúntele a José qué estaba haciendo con Faraón. ¿Verdad? Entonces, tengamos cuidado con eso. Regresamos acá. Este Cristo, de la misma manera que les hizo subir, va a volver. En otras palabras, no se queden ahí, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Y en esto, justo antes, Jesús les dice, ustedes saben que no necesitan saber cuándo va a ser esto, pero sí lo que necesitan saber es que ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. Seguido nosotros como iglesia pasamos desapercibido este pasaje que Cristo nos dice que vamos a llenar, a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Y en los tiempos que vivimos, muchos de nosotros pasamos distraídos por las cosas a nuestro alrededor. Cosas buenas, cosas malas, poco importa. Nos distraemos y no estamos haciendo o no estamos empeñándonos, no estamos dándole la prioridad a lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra del Señor nos dice en Efesios 2, que no somos salvos, 2, 7, 8, por ahí, somos salvos, dice, por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, es a través del sacrificio de Jesús que alcanzamos salvación. Ahora, el Señor nos llama a nosotros a poder anunciar, si somos testigos, tenemos que hablar de esto que el Señor nos ha dado. Manuel Leonardo hacía referencia en su momento a que estamos viviendo tiempos difíciles. Ciertamente, hay tiempos difíciles y a un momento Cristo vendrá por su iglesia y es lo que estamos esperando. ¿Sabe usted por qué nos reunimos como iglesia? ¿Sabe usted por qué seguimos la palabra del Señor? Justamente por eso. Porque dice, de la misma manera que la has visto ir, va a venir en la nube. Una nube lo ocultó. Cuando Cristo venga a traer su iglesia, va a ser en la nube que se va a juntar con ellas. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero cuando suene la trompeta. Y luego los que estemos vivos en Cristo seremos alzados al cielo también. Y ahí nos encontraremos con Él. Es lo que la iglesia está esperando. Desde el día de Pentecostés, desde este momento que Jesús fue alzado, lo que la iglesia esperaba era la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, fueron llenos del Espíritu Santo y ahora en día seguimos siendo llenos del Espíritu Santo porque es Él quien nos habilita a poder, o el Espíritu de Dios nos habilita a poder ser testigos de Dios y a vivir como discípulos de Cristo en esta tierra. Sin embargo, nos dejamos distraer por problemas familiares, por problemas financieros, por problemas en los estudios, por problemas de salud, por problemas de aquí, por problemas de allá, y se nos olvida lo que tenemos que vivir. No es que estoy minimizando eso, pero a la luz de la vida eterna que Dios nos promete, todo eso es pequeñez. Aunque dure 50 años, eso es pequeñez. Porque estamos hablando de una vida eterna que vamos a vivir. A la luz de la eternidad, los problemas de muelas o de dientes que puedes vivir ahora son nada. Usted dice, hermano, ¿usted no sabe que le duele un diente? Claro que sí. En el momento que quiere morirse, ¿cierto? Pero a la luz de la eternidad, no es nada. Entonces, perdemos el enfoque. Y obviamente vamos a estar con Cristo. Y dice, pues yo quiero ser transformado cuando Cristo venga, ¿verdad? Nadie quiere ver muerte, ¿cierto? Todos queremos ser transformados. Pablo pensaba que él iba a ver de sus propios ojos la venida de Cristo. Sin embargo, murió. Y déjeme ser un poco transparente acá. En un tiempo yo decía eso, pero después, hace unos meses o algo así, el Señor puso una tranquilidad en mi corazón. Y en el sentido que si Dios me llama ahora, yo me voy. Yo me voy. Porque estar con Él es mucho mejor que estar acá. No le estoy diciendo que no voy a partir rumores ahí usted que yo estoy enfermo, que voy a morir o aquí allá. Tengo mucho que hacer todavía y no estoy enfermo. Y déjeme decirle que yo no voy a morir de enfermedad, voy a morir porque Cristo va a quitar mi espíritu, simplemente. No necesitamos estar enfermos para morir. Dice la palabra del Señor que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, de la misma manera la fe sin obras está muerta. En otras palabras, cuando el espíritu es quitado del cuerpo, ahí hay muerte. Yo no necesito una enfermedad para morir.
Porque muchos han aceptado la enfermedad como la manera en que tenemos que morir, por eso es que decaemos, que envejecemos y aquí y allá y se nos va quitando la fuerza. No, Señor, yo no acepto eso. El día que yo me vaya es porque Cristo simplemente sabe, yo no necesito tener 100 años para morir. Lo que necesito es que Cristo quite mi espíritu y es todo. Y nos vamos con Él. Y estaremos con Él para siempre. Hermanos, si este pasaje, cuando alguien está en problemas, Señor, ¿por qué te estás atrasando tanto? Apúrate, ¿verdad? Pero cuando las cosas viven, espérate, Señor, déjame gozar un poquito más. No hay prisa, no hay prisa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor Jesús ha prometido que Él va a venir a buscar su iglesia. Y es eso lo que estamos anunciando. Que Cristo va a venir a buscar su iglesia, una iglesia pura y sin mancha. Entonces, santificada. Y la única manera que la iglesia sea santificada es a través de Cristo. Nadie puede santificarse a sí mismo por sí mismo. Padre, dijo Jesús en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. ¿Qué es conocer la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién nos hace libres? Jesús. Y si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, seréis verdaderamente libres. Es el Hijo que nos liberta. ¿Para qué? Para que podamos ser alzados cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Y es lo que estamos anunciando. Nos regocijamos en estar aquí juntos, hablar y compartir y sonreír y compartir las alegrías de la semana y las tragedias también, y compartir una bebida, un bocado, cantar al Señor, gloria a Dios. Pero hermanos, lo que estamos haciendo es preparándonos, esperando que Cristo venga. Amén. Y nos vamos a ir con Él. Amén, amén. Es lo que estamos esperando, que Cristo venga. Usted dice, está bien loco, hermano. Pues dice que al Señor, por la locura del Evangelio, le ha placido salvar al mundo. Pero usted, es un placer del Señor. A muchos le parece locura, pero para nosotros, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y es lo que esperamos. Otra, veamos acá, Tito 2, 11, 15. 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15. En los primeros versículos del capítulo 2 de Tito, Pablo está escribiéndole y hablándole cómo vivir. Dije, encontrémoslo por acá, a ver dónde está. Tito, antes de leer. En el capítulo 2 le está hablando, les habla a todos de cómo vivir de manera juiciosa, como dicen los hermanos. Y aquí en el verso 11 dice, le habla a los siervos, le habla a los jóvenes, le habla a los padres, les habla a todos. Pero en el verso 11 empieza diciendo esto, mire usted, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto quiere decir los seres humanos. La salvación, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Que quede claro esto. Dios no ha escogido a algunos para ser salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. Todos. Tú también. Es que usted no conoce yo quién soy. Usted no conoce lo malo que yo he sido, lo que he hecho, lo que no he hecho, aquí y allá. ¿Sabes qué? Por eso necesitas un Salvador. Por eso necesitas un Salvador. La única manera que tú no puedes recibir salvación es no aceptándolo. Es todo. Pero no son tus hechos o tus desechos que te apartan del Señor, sino es tu rechazo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? ¿O cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pregunto. ¿Usted se acuesta pensando que a lo mejor no se va a levantar porque Cristo ya vino? Pregunto, ¿usted se levanta pensando que quizás no se va a acostar porque Cristo va a venir en el día?
Pregunto, ¿recapacita usted que Cristo va a venir? ¿Piensa usted en eso? Esta semana, ¿cuántos pensaron que Cristo puede venir? ¿Verdad? Mire usted, ¿verdad? ¿Cuántos se levantaron porque tenían que ir a trabajar? No se nos olvidó, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuántos fueron al supermercado? Usted ve allí la agujita del carro que le indica que el tanque de gasolina está abajo. Usted va a echarle, ¿verdad? Porque si no se queda varado y le va a costar caro. ¿Cómo está tu lámpara de aceite? ¿Cómo estás tú esperando al Señor? ¿Cómo lo estás esperando? Otra vez tú puedes decir, ay, es que Dios sabe, justamente porque Dios sabe. Es que Dios conoce. Pero ¿qué prioridad tiene Dios en tu vida? ¿Qué prioridad? Es que te desvives tú por realmente estar esperando la venida del Señor. ¿Qué estás haciendo tú para que Dios te encuentre esperándole? ¿Entiendes? ¿Qué estás haciendo? ¿Contemplando tus niñerías? ¿Qué estás haciendo? ¿Contemplando los problemas matrimoniales? ¿Qué estás haciendo? ¿Contemplando los problemas financieros? La palabra del Señor nos dice que magnifiquemos su nombre. Magnificar quiere decir hacer grande. ¿Cómo podemos agrandar el nombre de Dios? No podemos. Dios es Dios, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Cuando hay un problema en tu vida y tú lo haces grande, lo estás magnificando. Y le estás dando el lugar de Dios al problema en vez de darle la gloria al Señor. Magnificamos los problemas, magnificamos. No estoy negando, son reales. Pero la palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puede en Cristo Jesús que me... ¿Ve usted? Entonces, viene el problema. Proverbio dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, el correr justo será levantado. Cuando alguien está en dificultades, poco importa la dificultad, después cuando ya no encuentra ninguna solución, dice, lo único que me queda es confiar en Dios. Pobrecito, ¿verdad? ¿Dan ganas de darle un par de cachetadas, hermano? Era lo primero que tenías que haber pensado, Dios. Dios. Dios, si tú lo puedes hacer, hazlo. Pero si es algo que está fuera de tus manos, es Dios inmediatamente. No lo dejes como última circunstancia, no lo dejes como último recurso. Cuando ya no pueda, cuando ya me esté muriendo, entonces Dios, ahora ayúdame. No, hermano, es ahora. No deje, no dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su, y todas las demás cosas, ¿o serán? ¿Ve usted? Hermano, una cosa es, mucha gente está buscando de Dios, creo que les dije la otra vez, una cosa es estar en la voluntad de Dios, ¿fue a ustedes que les dije esto? Y otra cosa es pedirle a Dios que bendiga nuestra voluntad. Una cosa es estar en la voluntad de Dios y otra cosa es pedirle a Dios que bendiga nuestra voluntad. Puede ser buena tu voluntad, querido hermano. Puede ser muy buena. Pero no es la voluntad del Señor. Muchas veces atrasamos las cosas de Dios porque no estamos atentos a la voz de Dios. Jonás, cuando el Señor lo llamó para ir a predicar a Nínive, si hubiera ido directamente, rápido el pueblo se hubiera convertido. Pero como fue un contumaz que le hizo, no le obedeció al Señor, se llevó días antes de que Jonás llevara la palabra. ¿Y sabe usted por qué no quería llevarla? Es que se van a convertir y tú, Señor, le vas a tener misericordia. Justamente no tuvo el Señor misericordia de ti. ¿No dice la palabra del Señor, Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido? Vino a buscarte a ti porque estabas perdido y a salvarte a ti. De la misma manera, ha venido a buscar a la humanidad entera, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos, dice, aguardando. ¿Cómo debemos de vivir, hermano? Aguardando la esperanza bienaventurada. En otras palabras, pensando en eso, preparándonos. Que Cristo viene, dice, aguardando esa esperanza bienaventurada. Y la, man,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y le dice Pablo, esto habla, esto exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Tú habla que Cristo va a venir a buscar su iglesia. Que no se rían de ti, que no se burlen de ti. De que tú predica que Cristo viene. Es difícil predicar eso en este mundo, ¿verdad? Hermano, pero si nosotros mismos no lo creemos, ¿cómo quieres tú que los demás lo crean? Si nosotros mismos no vivimos esperándolo, ¿cómo quieres que los demás lo esperen? ¿Cómo quieres tú? Recuerdo hace muchos años, en mi casa creció una sobrina conmigo. Su mamá estaba en Estados Unidos, pero ella vivía con esperanza que un día su mamá iría a buscarla. Y cuando se enojaba conmigo me decía que su mamá la iba a ir a buscar. Que su mamá la iba a ir a buscar. Y dicho y hecho, su mamá la fue a buscar, mandó a buscarla. Y se la trajo a los 13 años más o menos de edad de ella. Y pues ahora ya hace unos 5 años que no la veo. Ya voy a ser mayor de edad. La fue a traer, pero ella vivía con esa esperanza que su madre iría a buscarla, a traerla. Y cierto, fue a buscarla. Nosotros debemos de vivir con esa esperanza, con esa confianza, que Cristo va a venir a traernos, a buscarnos. Ahora, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Dónde nos va a encontrar? Es que vamos a estar listos. Es que vamos a estar preparados. Es que yo tengo que ganarme el cielo. No, pero tengo que estar esperándolo o esperándole. Porque Él viene, tenemos que prepararnos para eso, porque la gente se burla, la gente dice, veamos acá, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3, a partir del verso 9, vamos a ver, segunda de Pedro 3, cierto, vamos acá, está hablando Pedro, mire, déjeme leerle a partir del verso 1, quizás le voy a leer un poquito acá, pero creo que es necesario y quiero que escuchen más palabra de Dios que lo que yo le voy a decir, porque la palabra de Dios habla por sí sola. Segunda de Pedro 3, a partir del verso 1. Sea paciente conmigo, mire aquí. Pedro que escribe. Pedro vio subir al Señor. Pedro era uno de sus apóstoles. Pedro estaba allí cuando el Señor subió a los cielos. Él lo vio subir. A él se le aparecieron esos ángeles, esos hombres vestidos de blanco, y le dijeron, de la misma manera va a venir. Entonces, ¿usted qué cree que Pedro estaba haciendo? Pedro vivía, cada vez que venía, veía una nube, yo me imagino que decía, ¿estás allí, Señor? ¿Ahorita vas a cruzar la nube? Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o según sus propios deseos. Según sus propias carnes, no andarán según el Señor. ¿Cuántos de esos hay ahora en día, hermano? Usted casi que ni necesita usted ir a internet para ver eso. Internet está lleno de mafiosos que se llaman cristianos. Están dando un mal testimonio del Cristo, de la iglesia. Usted ahora habla de Cristo y todo lo que tiene es esa basura que ven en internet. Hay cosas buenas en internet, no me malinterprete, pero hay tanta basura que pasan ahí en el nombre de Cristo, en el nombre de la cristiandad. Y cuando un genuino, un discípulo genuino de Cristo trata de hablar la palabra de Dios, hay un bloqueo, hay una muralla, porque estos sinvergüenzas que buscan el bien de su propio vientre han hecho afrenta de la palabra de Dios. Son gente que busca según sus propias concupiscencias. ¿Sabe usted? Mientras nosotros estamos tranquilos en un letargo, sentados, ver cuánto recibimos. Déjeme preguntarle, no me responda, nomás recapacite. ¿Cuántos están preparando para poder llevar el evangelio a alguien?
¿Cuántos piensan Dios me va a utilizar para llevar el evangelio a alguien? Dios me va a usar aquí, Dios me va a usar allá. ¿Sabe usted que estamos esperando manos de hombres, de mujeres que puedan llevar la palabra a los hogares, a diferentes ciudades? Pero la gente todavía está esperando, demen. Sí te vamos a dar, pero ¿cuándo tú te vas a preparar para ser un mensajero de Dios y llevar la palabra de Dios? ¿No te da pesar que nosotros estamos esperando la venida de Cristo? Y que toda esta gente, hermanos, entre menos gente haya en las iglesias, más gente va para el infierno. Entre menos gente viene a Cristo, más gente va para el infierno. No te puedo decir de otra manera. ¿Y sabes qué? Porque la iglesia no está haciendo su trabajo. Porque hemos convertido la iglesia como estamos aquí justamente. Ustedes me escuchan y yo les hablo. Ustedes son una audiencia que recibe simplemente. Ya no es esa iglesia que está en un círculo donde todos participan, donde todos meten la mano a hacer algo. Es tiempo que la iglesia se despierte y empecemos a hablar de la palabra del Señor. Sí. Hermano, qué rudo me está hablando. Lo que sucede es que si no te hablo así, toda esta gente, tu familia que tú amas tanto, no va con el Señor. ¿Verdad que cuando te toco a tu familia, ahí sí? ¿Y qué de los otros que no son familia tuya? Por ellos también Cristo murió. ¿Sabes qué? Mi familia no está cerca de mí. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo voy a alcanzar a aquellos que estén a mi alrededor. Manda obreros, Señor, tuyos, que toquen a mi familia allá donde están. Yo voy a hacer la obra acá. Hermanos queridos, yo no puedo ir a todos los hogares, pero hay hermanos que van a los hogares. Yo sí puedo hablarles acá, hablarles de una manera diferente, pero usted va al hogar y lleva la palabra de Dios. Usted no va a los hogares a discutir y a ver quién gana, no se trata de eso. Usted va a los hogares y lleva la palabra de Dios. Una buena noticia, que Cristo ha venido a buscar lo que sería y a salvar lo que estaba perdido. Que Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, no para condenarlo, sino para salvarlo. Vea usted. No vamos a los hogares a señalar, estás en pecado, estás aquí, estás allá, estás allá. Eso es convicción que el Espíritu de Dios nos da. Nuestro deber es predicar la palabra del Señor. Estaba ahora en Trois-Rivières y sé que es la misma situación en Quebec y en otras ciudades, donde hispanos llegan a las iglesias nuestras y no entienden la lengua. Y van una vez, dos veces y no vuelven. Eso es triste. Eso es triste. Usted está aquí recibiendo palabra de Dios. Hermano, ¿dónde el Señor quiere enviarte? ¿Dónde el Señor quiere llevarte? ¿Sabes? Dios te va a hablar y Dios nos va a hablar y Dios nos va a poner en un mismo espíritu para que todo se haga en orden. Pero no funcionamos como ruedas que se destraban de un vehículo que salen rodando por allá. Las ruedas tienen que estar atadas, bien socadas al cuerpo, al automóvil. No podemos funcionar como ruedas, hermanos, sueltas, que voy para acá, que el Señor me llamó. Un momento, ¿te llamó el Señor o comiste mucho antes de acostarte? ¿Es llamado de Dios o eres tú que quieres una posición? ¿Qué es lo que quieres? Si alguien quiere realmente servir al Señor, lo que va a buscar es que las personas escuchen hablar del Señor. Que él o que ella tenga posición o que no la tenga. Es más responsabilidad que otra cosa, hermanos. A veces pensamos que esto nos trae honores, esto nos trae, hermanos, responsabilidades. ¿Sabe usted que usted va a dar cuentas delante del Señor por usted mismo? Pero ¿sabe usted que los pastores tendremos que dar cuentas al Señor por nosotros y por las ovejas? No, hermano, ¿quién quiere el micrófono? Venga, ¿entiende? Hermano, no se trata de eso. ¿Sabe usted por qué hay tanto problema? ¿Sabe usted por qué la gente no escucha la palabra de Dios? Porque la gente no está buscando llevar las buenas nuevas. La gente está buscando tener un micrófono y un púlpito. Cuando la palabra del Señor nos está llamando a llamar, a llevar la palabra de Dios fuera. ¿Sabe usted por qué se ha metido tanta falsedad en las iglesias? Tanta música no correcta, tantas prácticas no correctas en las iglesias. Porque la iglesia no está yendo afuera. Y lo del mundo se está metiendo a la iglesia. En vez de que la iglesia vaya afuera y sea luz en medio de las tinieblas. Por muy pequeña que sea la luz que tú vas a hacer brillar, es suficiente para que brille en medio de la oscuridad. Dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias
y diciendo, mire usted, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegada en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Mire usted, la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, verso 8. Que con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes tú por qué el Señor no ha venido? Porque hay una mamá que está rogando por su hijo. Porque hay una esposa orando por su esposo. Porque hay padres orando por sus hijos. Porque hay hijos orando por sus padres que vengan al Señor. El día que el Señor quite su espíritu de la tierra será otra cosa, hermanos. Pero mientras tanto, ¿sabes tú por qué el Señor no viene? Porque tiene paciencia, dice. No quiere, no queriendo. Es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice algunos. Todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿sabes qué? Hermano, no va a haber trompeta. Cuando la trompeta suene, es la ida. La trompeta no va a ser aquí en los Juegos Olímpicos o en los Juegos. Van a poner ahí en sus marcas, ¿cómo dicen? Listo fuera, ¿no? Hacen un anuncio en sus marcas y empiezan todavía a estirarse ahí, a ponerse listos y fuera. No va a haber eso para la venida de Cristo. En la venida de Cristo va a ser fuera. En tus marcas, listo, es lo que estamos haciendo hoy. En aquel día será una trompeta donde seremos levantados de una vez. Porque no es esto, eso es. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo va a venir el Señor? Como un ladrón. ¿Qué es el ladrón? El ladrón llega cuando estamos desprevenidos. No es que el Señor nos quiera hacer trampa, no es eso. Lo que quiere decir es que tenemos que estar listos en todo tiempo. En todo tiempo. Buscar la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie, hermano, busca. La paz la puedes buscar, pero no solamente depende de ti, depende del otro. Pero la santidad depende de ti. Y la santidad es un fruto de la palabra de Dios en ti. La santidad no es una raíz. La santidad es un fruto de la palabra de Dios en ti. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el día de Pentecostés dice la palabra de Dios, Hechos 2:40, que después de haberles predicado, después que fueron bautizados muchos, dice que con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es lo que predicaba. Sed salvos de esta perversa generación. Ve usted, y es el mismo mensaje de ahora en día. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra del Señor nos dice también que el que cree estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que se puede caer. Mire que no caiga. Terminamos en 2 Corintios 5, vamos a ir por el verso 17-18 así. Mire usted 2 Corintios. Voy a leer desde el 17, pero quiero hacer énfasis en algo después. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Mira. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Por qué? Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué estamos haciendo? Como embajadores en nombre de Cristo, si tú todavía no has venido a Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Pues dice la palabra, si creyeres con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, y lo confesares con tu boca, serás salvo. Dice, porque la fe viene por el oír la palabra, por el oír, y el oír la palabra de Dios, y esto trae fe. ¿Y cómo oirán si no hay quien hable? ¿Cómo escucharán si nadie les predica? Son pasos, son etapas, no son todo, pero son pasos que nos llevan a esta reconciliación con Dios. Llegó un hombre rico y le dijo al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Le dice el Señor Jesús, porque me llamas bueno, bueno solo Dios. Y empiezan a hablar. Y ya después, más tarde, el joven rico le dice, Maestro, ya no le dice bueno, ya no le está viendo como Dios. ¿Qué estás viendo en Cristo? ¿Estás viendo a Dios? ¿O estás viendo simplemente un buen hombre? Quiero decirte esto, tienes que estar en Cristo. Y la iglesia estamos haciendo esta obra como embajadores. Cristo viene por su iglesia. Y tú necesitas estar listo. Quiero presentarles un canto y vamos a terminar con eso. Para aquellos que han estado en el Evangelio desde hace un poco de tiempo, lo van a poder reconocer, me imagino. Vamos a ver si funciona esto. Denme un segundo. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si funciona. Pensé que iba a poder proyectarlo, pero no da. Yeah.
No tenemos los detalles cuándo y cómo Cristo va a regresar, pero Cristo viene por su iglesia. Lo han estado cantando desde hace mucho tiempo, se ha estado predicando desde hace mucho tiempo, y algunos piensan que Dios se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Lo que pasa es que tiene paciencia, porque no quiere que nadie perezca. Mas para nosotros los redimidos, dice que es, será glorioso el día de Cristo, porque estaremos con Él, nos iremos con Él. El problema no es para los que nos vamos con Él, el problema es para los que se quedan, y mucha gente se va a quedar. La palabra del Señor habla que estarán dos en el molino trabajando, uno será quitado y otro se quedará. Estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro no. Es que está hablando de un porcentaje, no necesariamente lo que está diciendo es que la salvación es personal. En otras palabras, no es que me llevo a mi esposa o mi esposo o mis hijos, me voy por mi salvación personal. Eso te pertenece a ti. Fíjense si se pone en pie conmigo. Terminamos en el verso 21. Dice, al que no conoció pecado, en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios ha aplicado la justicia de Cristo Jesús en nosotros, o sobre nosotros. Es por su gracia, es por su misericordia. Iglesia, no es un juego, no es un cuento de hadas. No es para dar miedo. Esto es alegría, hermanos. Cuando hablamos de la venida de Cristo, esto es alegría. No es para ponernos tristes. Hermanos, vamos a estar con Él para siempre. Pues hermanos, si hay algo que le causa tristeza ahora, arréglelo. Arréglelo. Es todo. Después, vamos que en Cristo, hermano, vamos a estar allá, no a ver. Que se disparó la alarma, que se agarró un fuego, que se rompió un tubo, que se arruinó la llanta del carro, que el motor, que el otro. En una vida todo eso va a pasar. Eso es alegría. Lo que estamos esperando, eso es de regocijo, queridos hermanos. Si tú has ya entregado tu vida al Señor, yo te ruego que busques andar en esa relación con Él. Si tú todavía no has decidido seguir al Señor, yo te invito a que tomes esa decisión de seguirlo a Él. Sabes, no son tus padres quienes te salvarán, no son tus hermanos. Aunque yo quisiera salvarte, yo no puedo. Lo que yo puedo hacer es anunciarte la palabra del Señor. Ahí donde tú estás, Padre Celestial, gracias por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Gracias por tu grande amor. Señor, es tu gran deseo de llevarnos contigo y tenernos contigo por la eternidad, Señor Jesús. Ha sido tu plan de que moremos contigo para siempre. Padre Celestial, ruego que tú despiertes en mí, en mi hermano y mi hermana, ese anhelo, ese deseo, Señor, de que tú seas nuestra prioridad. Que busquemos tu reino primeramente, Señor. Que no te busquemos solamente como maestro o buen hombre, sino que te busquemos como nuestro Dios, como nuestro Creador, nuestro Salvador. Que podamos tener esa confianza en ti, Señor. Ciegamente, Señor, entregarnos a ti. Y empecemos a caminar, Señor, de tu gracia y tu verdad. Padre, gracias por traer hombres y mujeres a tu mies para que lleven tu palabra a aquellos que todavía no la han escuchado. Gracias por levantar jóvenes, jovencitas, por poner en el corazón de los niños ese deseo de servirte, de proclamar tu evangelio. Padre, pon en nosotros no un deseo de una posición, pero sí ese deseo de llevar tu buenas noticias, buenas nuevas de salvación a aquellos a nuestro alrededor. Todo lo que entregamos a ti, Señor, nuestra vida, nuestro ser, nuestras posesiones, Señor, que hagamos todo para el avance de tu reino y no para atrasarlo. Que, Señor, podamos confiadamente caminar agarrados de tu mano, en el nombre de Jesús. Gracias por poner ese sentir en mi hermano y mi hermana a prepararse para ser testigo fiel tuyo y anunciar esas buenas noticias, en el nombre de Jesús. Amén.